Con una preselección de 16 atletas en representación de los consejos populares 5 de septiembre, Parque Alto y de la cabecera municipal, bajo el mando de 3 entrenadores, se preparan en el municipio de Rodas los peloteros de la localidad categoría 9-10 años para participar en el evento provincial a efectuarse en el mes de mayo. Del trabajo que realizan y sus expectativas, el entrenador principal y sus pupilos comentan. Bueno, hemos hecho énfasis en la defensa, que siempre es el talón de Aquiles de estos niños que siempre presentan un problema a la hora oficial y hemos mejorado mucho. Y entonces, como te dije ahorita, el fuerte de ellos es el bateo, batean muy bien y el equipo está muy bien acoplado. Lo que espero es que sea la competencia para dar un buen evento y mejorar el cuarto lugar del año pasado. Los profesores son buenos, nos ayudan, nos preparan. Rodas, municipio con tradición y arraigo en la práctica del deporte de las bolas y los strikes, históricamente destaca por el aporte de atletas a la nómina de los Elefantes y hasta de los Azucareros de la década del 80 del pasado siglo. Con figuras emblemáticas de la localidad como José Ramón Sastre, Aldo Suárez del Villar y Miguel Vázquez. Y más recientemente, Yasmani Insua y Joelvis Leymar. En la actualidad, con el desarrollo de las pequeñas ligas y otros eventos de la categoría de las inferiores en el municipio, aumenta el número de practicantes anexados a la práctica del béisbol, donde prima la intención de preservar el legado de las generaciones precedentes. Deportiva, Primitivo González, Notisur.